Celestial Estéreo. Manda la lluvia, el rocío de tu amor. Llenando las vidas. De mi casa, oh Señor, de mi casa. ¿Eres influenciado fácilmente por la radio, la televisión y tus amistades? Quédate con nosotros, tengo una palabra de esperanza para ti. Visita mi casa, cámbianos, Señor. Cordiales saludos, mis hermanos, mis amigos, bienvenidos al tiempo devocional. Usted está en sintonía de Celestial Estéreo. Desde la cabina de esta estación de radio les saludamos en la tierra cafetera de Colombia para todos ustedes. Que Dios bendiga a cada uno de los oyentes. Y la lectura de la palabra del Señor está en el libro de Proverbios, en el libro de la sabiduría, capítulo 25, el verso 28, y dice: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. El devocional para el día de hoy se llama Autodominio. Bienvenidos. Y es que por nuestra condición heredada, estamos en una lucha constante con nosotros mismos. Esa es la realidad. Por eso necesitamos desarrollar el autodominio. Tomar las riendas de nuestros impulsos, de nuestros ímpetus, decisiones, deseos y de nuestra carnalidad. Y eso solo lo podemos lograr con la ayuda de Dios. Si usted piensa que se puede dominar solo, está muy equivocado. Tener una relación fuerte y constante con Dios es la manera como podemos desarrollar el autodominio. Tener control propio es esencial para poder acercarnos a la imagen que Dios quiere de nosotros, una imagen que refleje cada día más a Jesús. Dedicar tiempo a diario en oración con Él, en contacto con Él, esa es la manera de lograrlo. Por eso Proverbios 25:28 dice: una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Hay muchísimos ejemplos de ciudades amuralladas. Aquí en Colombia está Cartagena. Y en los tiempos bíblicos, una ciudad debería estar siempre amurallada para protegerla de los enemigos, para que no robaran sus cosechas, para que no fueran destruidas y para que ese reino perdurara en el tiempo. Todo eso que nos rodea a diario influye en nosotros. Las personas con las que compartimos, los programas que vemos, los libros que leemos, la radio que escuchamos. Cada cosa de esas influye en nosotros. Por eso es necesario pasar cada vez más tiempo estudiando la palabra del Señor, escuchando buena música, orando para conectarnos con Dios y así tener su influencia. En la medida en que compartamos más tiempo con Él y compartamos más cosas con nuestro Dios, estaremos siendo moldeados a su imagen. Y esto nos indicará más claramente nuestro propósito y estaremos más seguros de los mensajes que son de Dios. Estaremos mejor influenciados por su presencia. En 2 de Corintios capítulo 3, el verso 18 dice: así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de Dios. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Cuando tenemos autodominio, cuando tenemos control propio, podemos reflejar a todos la imagen de Jesús en la medida en que ejercitemos el autodominio y acudamos a Él a diario para dejarnos moldear y convertirnos en esa obra maestra que Él quiere hacer de nosotros. Si usted visita una cárcel y le pregunta a esa persona por qué está ahí condenado por algún delito, es muy probable que le diga: no sé qué me pasó, me llené de ira, de odio, y no me di cuenta qué fue lo que hice, y ahí está pagando sus consecuencias. Si le preguntas a un hombre que perdió su matrimonio, o a una mujer que se divorció, te va a dar la misma respuesta: no sé qué pasó,
no sé en qué momento resulté metido en este problema. Y eso es porque le faltó dominio propio y se dejó llevar por las emociones. Y le tocará vivir el resto de su vida cargando con algo y con las consecuencias de algo que no pensó. Tener control propio es lo que logramos con tesón, con madurez, dedicación diaria de tiempo con Dios y constancia en la oración. Señor Jesús, amado Padre, te damos gracias por este día y la oportunidad que me das otra vez de estar en tu presencia. Gracias, Señor, por este tiempo que puedo dedicar, unos minutos, para estar en contacto contigo y escuchar lo que tienes para mí a través del devocional. Señor Jesús, sé que soy influenciado fácilmente, tal vez por los amigos, los medios de comunicación, pero hoy, Señor, quiero que empieces a desarrollar el autodominio en mi vida, que yo pueda tener carácter y decir no cuando es no. No dejarme llevar fácilmente por los impulsos, los ímpetus, decisiones, deseos de nuestra carnalidad. Pongo esta área de mi vida en tus manos. Ayúdame, Señor, porque quiero agradarte. Quiero servirte. Dame autodominio y así comenzar a construir una vida con madurez, con tesón y dedicación diaria a pasar tiempo contigo, Dios. Este día lo dejo en tus manos y en tu presencia. Guárdame, cuídame y bendíceme, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Eres bienvenido aquí. Haz lo que tú quieras en mí. Celestial Estéreo. Te necesito tanto, Espíritu Santo. Es tu voz la que me guía a renovarme cada día. Te necesito tanto, Espíritu Santo. Es tu voz la que me guía a llenarme cada día.